Nos encontramos con esta situación que esta bolería es administrada por los empleados, ya que el dueño no pudo seguir sosteniendo por, por lo que todos sabemos con la cuestión de la crisis. Pero bueno, los empleados les encontraron la vuelta y siguen trabajando y se acercaron a ver la posibilidad de si le podíamos ayudar con algunas chapas para porque bueno todos sabemos que el ladrillo necesita unos días para orearse para luego hornearlo y bueno esta es la primera etapa de una entrega de 400 chapas y le estamos gestionando 60 chapas de zinc para las, para cubrir la otra estructura que es de un tinglado no solo para que produzcan más sino para que me decía Juan que puedan trabajar más, más empleados que estaban anteriormente en la hulería así que bueno eh, de a poco y con la participación de todos, de encontrar la vuelta, de lo, lo que me llamó la atención, eh, no la atención, sino lo que nos ayudó a acudirnos, eh, llevó a acudirlos rápidamente, la cuestión de bueno, de, de que los propios empleados tomaron la posta con los desafíos que hoy significa, me contaba recién de los costos fijos del, que tienen que afrontar, pero lo están haciendo por una necesidad de, de producir y sobre todo de tener ingresos para, para poder vivir. Bueno, eh, le contaron cuántos cuántas son las personas que trabajan en este lugar, que viven de, de este trabajo. Y ahora son cuatro familias y se puede duplicar, así que ya es un pequeño incentivo así que eh, y que se puede seguir ampliando. Ahora le trajimos unas chapas de cartón y vuelvo a reiterarte, le estamos gestionando 60 chapas de zinc para cubrir todo el espacio del tinglado. Y bueno, es un, una pequeña ayuda pero para ellos significa muchísimo. Bueno, eh, también... Eh buenos precios tienen por lo que le estaban contando en cuanto a la cantidad, de eh, 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 los precios de los ladrillos justamente. Y bueno, me estaban contando que está a 4 mil pesos el, el ladrillo el, el mil de ladrillo así que bueno eh, en, el es, en el mercado es, 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 es buen precio es buen exactamente precio. y eh, me decían que lo que producen venden todo así que si pueden duplicar la producción es más mano de mano de obra así que bueno la idea es ayudarlos para incentivarlos para que no se sientan tan solos y que puedan vender productos del Doradense elaborados por manos del Doradense. Ustedes están viniendo entregando en estas últimas semanas a varias eh, aparte de este emprendimiento, otras familias, chapas, corte de madera, se está eh, asistiendo con, con estas cosas eh, a muchas familias del Doradense en los últimos tiempos. Sí, lo había dicho hace un tiempo, Mariano, digamos, uno de, lo, de lo, lo que más se hace la, la, la de la contención social, mucha gente no se da una idea desde hechos de siniestro que ustedes cubren, de incendios, de casos como lo que ocurrió, que ocurren a diario en nuestros barrios, por ahí uno dice, la pucha recién nos enteramos, o gente que apareció, gente que está abandonada, gente que de extrema necesidad, y cada vez se incrementa más, no es que piden por pedir, porque algunos dicen, ah, están mal acostumbrados, no están mal acostumbrados, no están, están mal realmente. Y por eso se invierte mucho en esto, pero es para contener precisamente a cientos de familias en nuestra ciudad. Y con una particularidad que es una respuesta prácticamente inmediata, por lo que hemos tenido de información desde la última semana. No, y desde hace un buen tiempo en la impronta, desde Acción Social, Acción Social y obras públicas son las dos secretarías que realmente a veces nos supera la cantidad de trabajo de pedidos. Pero bueno, eh, hay gente muy comprometida como Florencia Leiva, como Gerardo Cruce, tratando de llegar lo más rápido posible a, a dar resoluciones. Y esto nos permite tener, nos permite trabajar de esta manera, tener un municipio ordenado, Mariano, que muchos critican, pero se puede dar porque fuimos previsores y siempre tratamos de, de tener prioridad a la cuestión social.